In 1 minute, we're gonna start with the class. Good morning, okay, Luciana. Okay. Good morning, Ainhoa. Okay, yeah. Morning. Hey, hello. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain. Is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses. That's the only way to prove your love. Okay, everybody, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Please, Sophia, pray the Our Father, my friend. Come on. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Very good, Sophia. Congratulations, my little girl. Excellent. Okay, now we're going to start with the class of today. Today we're going to learn something something special and easy, and it's very easy, okay? Super fácil. It's very special and easy. Muy especial y muy fácil. And very necessary to you, okay? Y muy necesario para ti, okay? El día de hoy vamos a aprender los numbers. Maybe you know the numbers, already you know the numbers, okay? De repente tú ya conoces los numbers, okay? But it is always necessary to remember, okay, the numbers. Today we're going to learn with some little numbers from 1 to 20, okay? From 1 to 20, okay? We're going to learn today. So we're going to start with the numbers, okay? We're going to watch a video, and we're gonna listen a song about the numbers. 1, 2, 3, come on. No! Hi, kids. Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Count! Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Great job, kids! Let's count again faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outstanding! Let's count again even faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay! Okay, everybody, do you remember the numbers? ¿Se acordaron de los numbers? Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. It's very easy, this topic. Okay, this topic is very, very, very easy. So now we're gonna remember again the numbers, watching a presentation, okay? We're gonna watch a presentation about the pronunciation, the numbers, okay? How do you say some numbers? So we're gonna watch a presentation and how do you say the numbers, okay? This is very easy. This is number one. Follow the point. Follow the point. Sigan el puntito, okay? Follow the point. One, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That is very easy. Okay, ahora vamos a contarlo al revés. Okay, vamos a contarlo al revés. Back. Okay, to back. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Very good, excellent. That's the correct form to count the numbers, ascending and backing, okay? Yendo y regresando, ¿no? De la manera de contar los numbers. Very good. Excellent. Now we're going to continue with the counting. This is number 11. 11. 11. Number 11. Okay. Los palitos, number 11. The two sticks. Okay. 11. This is number 12. 12. Very good. This is number 12. Very good. Chicos, deben saber algo muy importante en el inglés, ¿ya? En inglés, la W es una W, ¿ya? Una W. Es como poner algo así, ¿ya? Por eso es que la mayoría de palabras, repito, la mayoría de palabras, ¿ya? Porque hay excepciones también. La mayoría de palabras se pronuncian cuando hay una W, una W en medio de dos letras, se pronuncian como si fuera una letra U, como es este caso, ¿no? 12, 12, ¿no? Como una U, como una U, ojo, no exactamente es una U, no, no es que yo tenga que pronunciar U, no, no es así tampoco, ya, no me rayes mi pizarra, Luciana, porque eso no me gusta, ¿ok? No es exactamente una U. No es exactamente una U, sino que es, suena como una U, ¿ya? Y la mayoría de palabras, repito, que tiene una W en medio, suena así como la U, ¿ya? Y otra cosa es que la letra V, repito, en la mayoría de palabras, suena como una F, una letra F, ¿ya? En la mayoría de palabras, no en todas, porque siempre hay excepciones, ¿ya? 12. ¿Ok? 12. ¿Ok? Como una F. Como una F. ¿Ya? Eso es algo que les quería explicar porque hay ciertas palabras que tienen las mismas características y ya vas a saber más o menos cómo pronunciarlas. ¿Ya? En este caso es 12. Ahora vamos a entrar a la familia de los teen. ¿Ya? ¿Por qué les digo a la familia de los teen? Porque a partir de... ¿Qué es la familia del... del
20. Porque a partir del número 13, la pronunciación de estos números siempre termina en tin. ¿Ya? Mira. 13. Mira, es el número normal, ¿ya? Que cambia un poquito, su pronunciación más la palabra tin. ¿Ya? Repito. A partir del número 13 empieza la familia de los tin. ¿Ya? Es muy importante, escúchame, listen to me, nunca te olvides de esto en toda tu vida. Es muy importante que no te confundas en la pronunciación, ¿ya? En la pronunciación de estos numbers, ¿ya? No te confundas en la pronunciación de estos numbers. Tienes que decirlo bien para que te puedan entender, ¿ya? Ahora, para que te acuerdes, te voy a dar un secreto. Estos números son la familia de los tin, porque todos terminan su pronunciación en tin, 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 tin. ¿Ya? Por ejemplo, 13, ¿ya? Que es la unión del number 3, que cambia un poquito su pronunciación con el tin. 13, ¿ya? Repite después de mí. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Very good. Okay, now listen to me. That's very important to do some connections with your feet, your tongue, because in English, a lot of tongues, okay? Es muy importante que utilices tu rostro y también que hagas ciertas acción con tu lengua, ¿ok? Porque el inglés usa mucho la lengua hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Por ejemplo, mírame, 13, 13, ¿ya? 13, ¿ok? Sobre todo estas palabras. Don't forget that. Practice, 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 13, ¿ya? Muy bien, vamos ahora al 14, ¿ya? Que es la unión del number 4. Very good. 14. Okay. We continue. 15. 16. 16. 15. La unión del number 6 15. Con el team. Fácil. Very easy. 17. 17. 18. And 19. 19. Very good. Excellent. Y ahí terminamos la familia de los teen. ¿Ok? Vamos a regresar y vamos a empezar nuevamente. 13. 14. 15. Very good. Y ahí termina la familia de los teen. En el 19. Y por último tenemos al number 20. 20. Very good. 20. 21. 22. 23. Claro, ya después empezamos a contar hasta 25. Pero hoy día vamos a practicar solamente hasta el number 20. I know that you know how, to count 20 to 100. I suppose that you know how to count 20 to 100. Del 20 al 100. I suppose that. But if you don't remember, si no recuerdas, más adelante este año lo vamos a recordar, ¿ok? Nuestra meta es llegar hasta el number 200. ¿Ya? La meta de este año es llegar... ¿El 200? 200. 200. Yeah, very good. If you... if you can, or if you could, arrive to more, si tú puedes llegar a más, catch more goals, mejor, ya, better. Pero nuestra meta de este año es hasta el number 200, ¿ya? Ok, very good. Muy bien, vamos a practicar, ¿ok? Let's practice. Sacamos nuestro student's book. Sacamos el student's book, my friends. Y nos vamos a page number 34. Page number 34, ¿ok?
del student's book. Come on, everybody, go. Page number 34 del student's book. Hey everybody, you ready? ¿Están listos ya? Yes. Okay, activity number one, del Clyde Highway math. Using the numbers expressing a quantity or value, you use numbers to count or measure. Activity number one, go to the sticker page and paste the missing numbers. Then listen and repeat, okay? Let's go to the sticker page. You know the sticker page is the last part, okay? Look at this. It's in the last part of your student's book, okay? Wait a minute. Okay. Look in your student's book. Okay. The part of the stickers. Okay. The sticker page, that is the numbers. Okay. Right, this boy doesn't have the numbers. Okay, look this and paste the missing numbers, okay? Paste the missing numbers corresponding with the name. For example, it says number three, so you paste the sticker of number three, number four, number five, number six, number seven, number eight, number nine, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15, number 16, number 17, number 18, number 19, and the last one you know is the number 20, okay? Como saben, chicos, ustedes tienen que pegar stickers. Yo estoy escribiendo porque yo no tengo los stickers, pero ustedes tienen que pegar los stickers de los numbers que están en la parte de atrás. Es lo primero que he indicado, okay? Lo primero que he indicado es que ustedes tienen que pegar stickers, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, como yo no tengo los stickers, yo estoy escribiendo los numbers, ¿ok? Fíjense muy bien en qué forma se escriben los numbers también. It's very important. Fíjense cómo se escriben los numbers, ¿ok? Porque también no es solamente reconocerlos, sino también escribirlos, ¿verdad? Escribirlos tanto en número como en la palabra completa de los numbers. Repito, es importante, it's very important, how to write the numbers
the quantity and in the word, okay? En la cantidad y en la palabra. So, pay attention, okay? Come on. Everybody, you have 1 minute. Hello. Okay, 1 minute. Hello. Good morning, hello. Samir. Samir, ¿qué pasó? ¿Por qué has ingresado tan tarde? Me confundí de hora. Ok, Samir, recuerda que no debes de tener ese tipo de equivocación otra vez y cuando tengas algún problema como este, tienes que justificar antes de, ¿ya? Antes de tienes que justificar, ¿ok? Por esta vez te lo voy a pasar y es la última. ¿Ok? Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Didn't even make the sound. I found a way.
to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Vamos a la activity number two, okay? Mm-hmm. Activity number two says, color the objects and trace the numbers, okay? We're gonna color the objects, color the objects, okay? This is very easy. This activity so easy, okay? A kindergarten activity. Color the objects. Color, color, color. And trace the numbers. Four. And that's it. That is, it's very easy, okay? Es lo único que tienen que hacer, chicos. Come on, go ahead. Needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry, and the days feel like years when I'm alone, and the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take.
Okay, my friends, you have 2 minutes, okay? On Friday, okay, el día viernes les voy a tomar un dictado, ¿ya? Hoy día les voy a mandar unas fichas también que tienen que poner en su cuadernito, okay? Mi celular está mal, ya está mal mi celular y no puedo, en realidad quería mandárselo desde hace tiempo, pero no puedo porque mi celular está mal. Entonces, ahora que estoy desde acá, desde el colegio en la computadora, desde aquí lo voy a hacer, ¿sí? Para que José. Miss, le doy la solución para que se mejore su celular. ¿Qué tal si te compras uno nuevo, como los Samsung? Ah, claro, claro, claro que sí. O sea, la idea es comprar un nuevo celular, pero todavía tengo que esperar a poder ir a Lima, porque tengo que irme hasta Lima, de acá de Betania hasta Lima. Y no hay mucho tiempo, que digamos, chicos. Estoy pero, súper, súper ocupada. Entonces, haciendo las clases. Claro, tengo casi toda la mañana ocupada y la tarde, y aparte en la noche también tengo otras actividades. Pero en fin, no se preocupen que ya lo voy a solucionar. Regresando a nuestro tema, el día viernes voy a tomar un dictado. Ya les mandé las palabras, ¿ok? Ya les mandé las palabras del dictado, ¿ok? El día viernes apago micrófonos para todos, ¿ok?
¿ya? Apago micrófonos absolutamente para todos, dicto las palabras, cada una de las palabras la voy a repetir dos veces nada más, ¿ok? Y hacemos el dictation, ¿ok? Perfect. Muy bien, listo chicos. Ahora, ¿dónde lo van a hacer? En una hoja triple renglón, ¿ya? Una hoja triple renglón ustedes. Si no tienen cuaderno, en una hoja triple renglón que vaya en el folder. Si tienen cuaderno, en el cuaderno, no hay problema, ¿ok? Listo. Muy bien, chicos de mi corazón, me despido de ustedes. Los quiero muchísimo. Les mando un beso y un abrazo aquí, Sana Fong. Y nos vemos mañana. See you tomorrow. Goodbye. Bye, bye, my friend. Bye, teacher. Goodbye, my friend. Goodbye. Bye. Bye.